¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos y todas ustedes. Soy Jorge Martínez Stack. Se supone que soy uno de los responsables de la cuestión organizativa administrativa de este curso. Quiero aprovechar, mientras se repone el maestro Arnaut, que viene corriendo, ya ha tenido problemas para llegar, está allá afuera esperando un poco de tomar aire. Quiero aprovechar estos minutos para platicar un par de cosas sobre el curso. ¿Les parece? Tengo la impresión de, porque la ceremonia de inauguración fue un poco formal, ya hablar de cosas prácticas y mundanas sonaba medio complicado, que era un poco la idea. Entonces, el día de hoy aprovechamos al maestro, que el maestro Arnaut se reponga de la carrera que pegó, y entonces platicaría brevemente sobre estas cuestiones. ¿El curso sobre qué es? Aparentemente suena como normales, tecnológicos y universidades, políticas, gobierno de la educación superior en México. Tengo la impresión, la semana pasada en la inauguración se hizo hincapié en esto. Yo volvería a hacer hincapié en esto. Este es un curso que trata especialmente de hacer una especie así como de análisis de la situación actual que vive la educación superior en México. Pero por educación superior en México entendemos todas las instituciones educativas de este nivel, no exclusivamente a las universidades, universidades públicas o las que sean, sino hay particular interés del Seminario de Educación Superior cuando propone esto, especialmente por empezar por donde empezamos. ¿Con qué es? Con las normales. Es decir, una reivindicación del trabajo que se realiza en este nivel, en las normales, y que también forman parte del sistema de educación superior. Entonces, además de hacer una especie como de revisión del estado actual de este nivel, también particularmente tenemos interés en reivindicar el trabajo de nuestros colegas, los maestros normalistas, que en muchas ocasiones queda totalmente ajeno cuando hablamos de la educación superior. Entonces, es particular interés del Seminario de Educación Superior reivindicar particularmente, válgase la redundancia, este nivel. ¿Sí? Entonces, hay una intención de incorporar el análisis de la educación superior a este sistema de las normales. Igualmente con los tecnológicos. Entonces, queremos saber cómo están, qué es lo que hacen, su política, políticas y gobierno. Bien. Otro aspecto que creo que es importante señalar y que me da la impresión que en la reunión anterior, por la formalidad del caso, no hicimos hincapié. Esto es nuestro 10º curso. Es decir, durante 10 años, cada año, de agosto a noviembre, a diciembre, nos juntamos con las propuestas que hace el Seminario de Educación Superior y se da un curso. En mi opinión, creo que vale la pena festejarlo. Es decir, no es común que un curso como esto se pueda mantener en la universidad con este formato que es complicado. Y algo muy importante para nosotros es la posibilidad de que nos estén escuchando, participando, preguntándonos. En este caso tenemos 10 sedes foráneas, es decir, a través de la formalidad de la videoconferencia, del formato de la videoconferencia, tenemos a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, un saludo, a la Unidad León Guanajuato de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, en León Guanajuato, un saludo, y por ahí les tenemos que enviar unos diplomas que nos hacían falta. Tenemos aquí, aunque ya no están en sede foránea, sino nos tenemos aquí a los colegas de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, que decidieron por el día de hoy estar presentes aquí con nosotros. Un saludo y gracias por estar con nosotros. La Facultad de Estudios Superiores Aragón, FES Aragón, que para evitarse el tráfico en la Ciudad de México prefieren tener su sede allá en Aragón. La Universidad Autónoma del Estado de México, que siempre nos ha acompañado y se han caracterizado por sus preguntas siempre tan agudas, y tengo entendido que las preguntas que se quedaron pendientes en la sesión anterior, el doctor Muñoz directamente las contestó.
Hoy en la mañana se planteaba la posibilidad de que las respuestas a esas preguntas también formen parte de las referencias del curso, como para ver qué fue lo que preguntaron y contestaron. La Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad Autónoma de Veracruz, no, esos todavía no se conectaban cuando me pasaron la lista, la veracruzana. Ahora, cuando hablo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, me estoy refiriendo a la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano, un saludo. En la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que es una peculiar sede, es el Centro de Desarrollo Municipal en específico. En la Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia, un saludo desde acá. La Universidad Autónoma de Morelos, que en realidad comparten una sede, pero son la Dirección de Desarrollo Institucional y el Centro de Educación Integral y Multimodal de la propia universidad. La normal número 4 de Ciudad Nezahualcóyotl, que ya ha adquirido una especie así como de situación especial. Tienen sede y además muchos colegas de esta normal están aquí con nosotros. Bienvenidos y nos da mucho gusto que, bueno, ahorita me entero que vienen de muy, muy lejos algunos colegas. Pues bienvenidos y un saludo. La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, especialmente el Instituto de Ciencias de la Educación, que ellos están conectados. Y todavía no se conecta la Fundación Universitaria Católica Unicatólica de Santiago de Cali, en Colombia. Si ustedes ven esta diversidad, estamos muy contentos. Es decir, en nuestro décimo aniversario estamos cubriendo una parte importante de sedes importantes que están interesadas en la temática que aquí ya se aborda. Entonces yo quisiera enfatizar que no nos debemos sentir tan solos aquí en este auditorio, ¿no?, sino que estamos siendo acompañados por más de 300 personas en este momento. Y algo de que Carlos, nuestro técnico, el especialista en esto, no ha festejado mucho, es que tenemos cerca de 40 personas que se conectan directamente en su computadora con una nueva aplicación, donde se ve prácticamente igual como en una videoconferencia. Es decir, tenemos aproximadamente el mismo número de personas que nos están viendo en forma directa por computadora que las que están aquí presentes. Es decir, creo que eso hay que remarcarlo y yo los invito a formar parte de este programa de manera exitosa. Es decir, debemos sentirnos todos pues, contentos de formar parte de este seminario a través de este curso anual. Bien. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, pero creo importante repetir esto, que es las fuentes de información para que ustedes tengan más oportunidades de conocer diversos aspectos de las instituciones de educación superior en nuestro país. Empiezo obviamente por nuestra página, por la página del CES. Seguramente ya la conocen, y si no la conocen, conózcanla. Ahorita entramos directamente a la página del curso. Aprovecho, empecemos con la página del curso. Ahorita regreso sobre la del CES. ¿Ya conocen la página del curso? ¿Sí? ¿Tiene todo el programa dónde está? En esta parte de acá está el programa. ¿Y qué pasa si yo le apachurro ahí al programa? Pues aparece el programa. Y entonces está todo el programa, todas las sesiones, una por una. Y algo muy importante son las referencias para cada una de las sesiones. Uno esperaría que ustedes, antes de las sesiones, lean o cuando menos revisen de qué se trata el tema, las referencias que nos han sugerido los ponentes, echen una ojeada y de alguna forma creemos que esa lectura les va a permitir estar a tono con la presentación, ¿sí? No quedarse muy atrás, etcétera. Y a final de cuentas, ¿se acuerdan que esto se evalúa con un ensayo que al final del curso hay que entregar? Ahí están un montón de referencias, independientemente de las que ustedes consigan por su cuenta. Entonces, la idea es usar la página, úsenla, está hecha para ustedes, para facilitar las cuestiones. Las sesiones son grabadas y a veces nos tardamos una semana, un par de semanas en subirlas. Tenemos nuestro propio canal de YouTube y entonces todas las sesiones grabadas están ahí, pero no nada más. ¿Qué hice ahora aquí? Ah, bueno, pues le apachurré a YouTube.
Ahí están los cursos anteriores. Ustedes los pueden ver y pueden recuperar todos los videos de todas las sesiones. Incluso al recuperar los videos pueden entrar al programa y recuperar toda la bibliografía de todos los cursos. De los 9 cursos anteriores, ahí están. Si alguien por su cuenta quiere estudiar alguno de los temas o alguno de los que presentaron, ver lo que dijo, ahí lo tienen, incluso bastante bien grabados. A veces son muy fijas las tomas, pero son problemas ahí un poco de producción o de más bien de recursos. Junto con esto, en el seminario hay una serie de... materiales que pueden ustedes, ha subido una serie de materiales que ustedes pueden consultar y ahí en ese canal ustedes lo pueden ver. ¿De acuerdo? Ahora nada más es cuestión de que regrese a mi presentación. Aquí está. Dora, no le dices a Gus si me echa la mano aquí. No puedo apagar esto. Bien. Bueno, entonces la página del curso tiene las semblanzas de todos los ponentes. Hay una parte que dice nuestros ponentes y pues ahí viene el currículum. Cada sesión tiene la bibliografía. Todavía no recopilamos toda la bibliografía de todos los temas, pero trataremos de ir adelantando de forma tal, por ejemplo, para la próxima sesión, es Javier Mendoza, ya están todas las. La bibliografía para la sesión de hoy está ahí, etcétera. Y si me pones en el curso, no en el curso, en el CES, échame la mano, ¿no? La página del CES se la recomiendo, es el grupo de académicos que forman parte del CES, del Seminario de Educación Superior. Tienen pues una serie de información, de descripciones que creo que les pueden ser de gran ayuda. Por ejemplo, hay entrevistas realizadas con los mismos del CES. Hoy en día el problema de la reforma educativa está muy boga, de moda. Y ahí viene un sinnúmero de referencias. Están artículos periodísticos semanales de algunos de nuestros colegas, que por aquí viene uno de los más populares. Videos de entrevistas. Si uno quiere estar familiarizado con lo que dice el CES sobre ese tipo de problemas, busquen la página del CES, www.ces.unam.mx, y ahí encontrarán un sinnúmero de aspectos. Pero no nada más eso, sino todos los miembros del CES tienen su producción académica ahí en el CES, y mucha de ella es de acceso abierto, las pueden bajar, libros de cada uno de los miembros del CES. Entonces, sería un poco explorar en esa página y encontrarán un sinnúmero de documentos que les pueden ser de gran ayuda a los que están interesados en la educación superior. Aquí haría una. ¿Quiénes conocen de aquí los que están presentes aquí en la página del CES? Si me pudieran levantar la mano, ¿quiénes se han metido a ella? Bastantes. Entonces todavía quedan algunos que no lo conocen. Los invitamos a con esta pregunta podríamos hacérselas a las sedes. Usen la página del CES, está hecha para ustedes. Por ejemplo, vienen libros, ahí uno los puede descargar en PDF sin ningún problema. ¿Sí? Ahora, vamos, porque si no ya no estamos tardando mucho. A la DGEI. En la Dirección General de Evaluación Institucional, es una dependencia aquí de la universidad, cuyo director general y uno de sus subdirectores forman parte del seminario. Y hay un sinnúmero de publicaciones que ustedes pueden tener libremente, por acceso abierto, que tienen que ver con los problemas de la universidad contemporánea, especialmente con los de la UNAM. Pero, por ejemplo, el problema de los rankings, ahí hay una sección de rankings, vienen las clasificaciones. Y algo muy importante es esto que están ustedes viendo en la pantalla, el exequo. ¿Sí? No pensaba hacer algún ejercicio, bueno, ya lo hiciste, muy bien. Es información sobre
prácticamente todas y cada una de las instituciones de educación superior y otras que hacen investigación o tienen docencia en este nivel. En el Exécum ustedes podrían, a ver si haces un ejercicio, nada más, por ejemplo, veamos a los de Puebla, cómo están, o los que pusiste, pueden obtener información del presupuesto desde el 2014 hasta la fecha, del presupuesto de cada una de esas universidades, de su obra, de cuántos académicos hay, cuántos estudiantes, cómo producen. Entonces, esta es una herramienta muy útil para los interesados en las cuestiones de educación superior. Entonces, no nada más está el programa con las referencias, sino además hay una serie de fuentes de información que tengo la impresión que deben ustedes conocer y manejar si están realmente interesados en los problemas de educación superior. Recuerden, este curso se evalúa con dos cosas: el 80% de asistencia, los responsables de las sedes tienen ya la forma de tener control sobre esto, y un ensayo que se entrega al final. En la página del curso están las consideraciones acerca de cómo debe ser el examen, la evaluación, y algo que últimamente está muy penado, no nada más en los medios académicos, sino particularmente con nosotros, es el plagio. Entonces ahí viene un par de secciones sobre el problema del plagio, viene un pequeño ensayo sobre cómo hacer ensayos, y hay una serie de sugerencias. Es decir, usen la página, creo que está hecha para que ustedes lleven la vida más fácil, ¿sí? Dentro de lo que cabe, porque está complicado. Pero ya no me detengo más, le pido por favor al doctor Roberto Rodríguez, al maestro Alberto Arnaut, ¿sí?, suben a este estrado y podemos empezar la sesión de nosotros el día de hoy. Si no hay preguntas, rápidamente nos, bueno, lo hacemos después. ¿De acuerdo? Bien, pues gracias. Hasta luego. ¿Cómo están? Buenas tardes. Esta es la segunda sesión del módulo introductorio. Está dedicada a una reflexión en torno al marco histórico de los tres grandes subsistemas de la educación superior pública en México, es decir, el sistema universitario, el tecnológico y el de las normales. Para tal efecto, tenemos el gusto de contar con el maestro Alberto Manuel Arnaut, el maestro Alberto Arnaut, que muchos de ustedes seguramente conocen. Él es muy famoso y para mí pues es un privilegio que sea un colega de muchos años y mi amigo. Alberto es especialista en ciencia política y también en historia. Tiene una amplia trayectoria académica, yo diría una amplísima trayectoria académica en distintas instituciones, en la Autónoma Metropolitana un tiempo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo de México, y posteriormente en el Colegio de México, en donde ocupó la posición de profesor investigador por largo tiempo. Su trabajo es muy conocido y muy reconocido, en particular el que se refiere tanto a la trayectoria histórica de las normales en México como a su análisis desde la perspectiva política, fundamentalmente la relación
entre la autoridad educativa federal y el normalismo en México. Pues sin más, le dejo la palabra a Alberto, y como se estila, pues será una exposición de unos 40, 45 minutos, el tiempo que Alberto estime necesario, después un receso como descanso de unos 10 minutos y finalmente la sesión de preguntas, respuestas y comentarios de ustedes. Gracias. Bueno, gracias Roberto, gracias Jorge, gracias por su presencia. Por su presencia presencial y a distancia en todas estas instituciones de educación superior desde las cuales nos están viendo ahora. Enseguida voy a entregarles una serie de notas sobre lo que sería una historia muy gruesa, muy apretada, de los tres grandes subsistemas nacionales de educación superior en México: el subsistema universitario, el tecnológico y el de educación normal. Estoy aquí al mismo tiempo por un acto de provocación de mi parte y por un acto de irresponsabilidad también de mi parte. De provocación, porque estoy aquí por andar reclamando a mis colegas del Seminario de Educación Superior, que cuando los investigadores educativos hablan de la educación superior, casi siempre piensan en clave universitaria. A ratos se acuerdan de que existe el subsistema tecnológico y casi nunca se acuerdan que la educación normal también forma parte de la educación superior. Ese fue mi acto de provocación y aquí estoy pagando las consecuencias con un acto de irresponsabilidad, porque en principio me lo merezco. En segunda, porque simplemente creo que es muy importante recuperar la historia comparada de estos tres grandes subsistemas de educación superior para entender mejor las semejanzas y las diferencias entre estos tres grandes subsistemas de educación superior. Y sobre todo para recordar las diferencias que existen entre ellos, que casi siempre tienden a ser olvidadas, sobre todo por las autoridades educativas, que han intentado imponer un mismo modelo de planeación y de gestión a los tres grandes subsistemas de educación superior, a pesar de que son tan distintos, tan diversos, no solamente ahora, sino desde siempre, como lo veremos a través de esta historia que les quiero contar. Además, esta historia comparada nos puede permitir entender mucho mejor los rasgos actuales de cada uno de esos subsistemas. La manera, además, como la evolución de cada uno de ellos estuvo influida por la evolución de los otros dos, ¿sí? Que se dieron una serie de vasos comunicantes y a veces incomunicantes entre los tres grandes subsistemas de difusión de educación superior. Para comenzar, casi siempre me gusta comenzar en un tono bíblico, aunque no me sienta un pequeño Dios, pero siempre heurísticamente me ha funcionado. Me gustaría decir que en el comienzo no había nada, pero en el comienzo, sobre todo en la historia de la educación de cualquier país, en el comienzo siempre había algo, ¿no? Y si algo caracteriza
a las historias de la educación y a las políticas educativas son los afanes inauguracionistas, como los hemos podido observar de una manera exagerada y extrema en los últimos 3 años en México. Aquí acaba la historia de ese modelo obsoleto que no está viendo hacia el siglo XXI, sino que sigue viendo hacia el siglo XIX, hacia el siglo XX. Fuchi, los liberales de la Reforma, fuchi, la revolución, fuchi, el cardenismo, fuchi, el modelo de desarrollo estabilizador. Aquí empieza otra historia y a nosotros nos toca crearla prácticamente de la nada, con un borrón y cuenta nueva. Nos asomamos a lo que ofrecen y no vemos sino la repetición. Y cuando nos explican lo nuevo de lo nuevo, terminan diciendo, bueno, eso ya estaba, pero le ponemos mayor énfasis a esto, o a esto otro, o a esto más, y le queremos dar en la torre al normalismo, porque eso ya hay que mandarlo a recoger, porque ya no sirve, y a todas las otras instituciones disfuncionales que ya no están contribuyendo al desarrollo del país y, sobre todo, al salto hacia la modernidad. Eso lo hemos visto. Pero en el comienzo siempre hay algo. En el comienzo decía, en lo que se refiere a los sistemas de educación superior, pues sí, no había nada que se le pudiera llamar sistema de educación superior. Lo que había eran tradiciones, prácticas, pautas, conforme a las cuales determinadas agentes formaban en los campos profesionales o disciplinares que después se convertirán en oficios y luego en profesiones y luego algo más en profesiones a las que se ingresará después de una formación especializada en cada campo profesional y en cada campo disciplinario. Empezaron pues como pautas y prácticas difusas y con el tiempo se fueron convirtiendo en instituciones especializadas en la formación profesional. Profesional se les llamaba porque hasta principios del siglo XX el concepto de educación superior simplemente no existía. Lo que teníamos eran escuelas primarias de primeras letras, escuelas primarias elementales, luego se agregan las superiores, luego viene la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria y ya se crea ese territorio de la educación media, que después se desagrega entre 2 ciclos, la media básica y la media superior, y finalmente aparece la educación superior, ¿no? Por encima de la preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Pero en el comienzo el sistema escolar no estaba graduado, ni estaba piramidado con base en una distinción muy clara. Incluso las instituciones de nivel profesional no tenían fronteras muy claras entre los distintos grados y niveles. En los colegios, institutos literarios, científicos y literarios, etcétera, etcétera, teníamos en el mismo espacio institucional, a veces en el mismo patio, en el mismo edificio, desde la enseñanza de las primeras letras hasta lo que ahora denominamos los estudios profesionales de educación superior. Las fronteras eran, pues, difusas. Las fundaciones emblemáticas, incluso, de cada uno de los 3 grandes subsistemas de educación superior, se fundaron, la primera, la Real y Pontificia Universidad de México, en el Virreinato. La segunda ya, en el periodo de las reformas borbónicas, sería el Colegio de Minería, que nació al margen de la Real y Pontificia, como el primer intento de crear una institución de educación técnica al margen de la Real y Pontificia Universidad. Y finalmente, los que llegan más tarde son las instituciones que después serán la base para la construcción del Sistema Nacional de Educación Normal. Aquí me cuesta mucho trabajo poner la fecha, pero es, si nos ponemos normalistas lancasterianos,
será en 1922. Si nos ponemos normalistas modernos, será en Xalapa en 1886, que es cuando se funda la primera escuela normal moderna. Son, pues, las tres primeras grandes instituciones emblemáticas que después se desarrollarán o serán la base para construir cada uno de estos tres grandes subsistemas. Comencemos por el subsistema universitario. Al revés de cómo está en el título de la ponencia. El subsistema universitario, como hemos visto, se remonta hasta la época virreinal y tuvo como uno de sus principales pilares la Real y Pontificia Universidad de México. En la época virreinal también podemos rastrear otras instituciones fundadas por la Iglesia o por las órdenes religiosas en la capital de la República y en distintas ciudades del país. Después, en el siglo XIX comienzan a multiplicarse los colegios civiles, los institutos literarios, los institutos científicos y literarios, ateneos, etcétera, etcétera, que serán la base para que en el siglo XX surgieran las primeras universidades públicas de los estados. Otro cambio que se da en el siglo XIX es esta sistematización y graduación de la pirámide escolar. Esta sistematización y graduación de la pirámide escolar, de hecho, se empieza a clarificar hasta la segunda mitad del siglo XIX. Y podríamos decir algo más, se empieza a clarificar sobre todo a partir de la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria por Juárez, bajo el espíritu del liberalismo positivista en 1867. Ya sabíamos que había un espacio de educación media que distinguía lo que venía de abajo, ¿no? Primaria elemental, primaria superior, y lo que vendría después, la educación profesional. Y de esa manera se clarifica la pirámide. Pero la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria también será muy importante, como veremos más adelante, por otras razones. Recordemos que en la época de Valentín Gómez Farías, en los 30, se clausuró la Real y Pontificia Universidad de México por considerarse un nido conservador y reaccionario, ¿no? Y tal vez lo era, tal vez sin duda lo era, no en todos sus ámbitos, pero sí en muchos de sus aspectos. Después, a partir del triunfo de los liberales en la segunda mitad del siglo XIX, las escuelas que hasta entonces pertenecieron a la Real y Pontificia Universidad de México y a los colegios sostenidos por las órdenes religiosas, la Iglesia, ¿sí?, comenzaron a funcionar por separado. De esta manera operaron las escuelas de ingeniería, de medicina, de jurisprudencia, ya sin el cobijo institucional de una estructura universitaria común, compartida, y que les diera cobertura administrativa, institucional, corporativa. Lo más interesante es que las escuelas nacionales de nivel profesional, como se decía entonces, se reunificaron en septiembre de 1910 para refundar o para fundar sobre nuevas bases, ya no la Real y Pontificia Universidad de México, sino la Universidad Nacional de México, que después, cuando se le otorga la autonomía, se convertiría en la Universidad Nacional Autónoma de México que ahora tenemos. En la refundación de la Universidad Nacional de México jugará un papel muy importante la Escuela Nacional Preparatoria, porque se incorpora a la nueva universidad, y Sierra explica por qué, y Chávez, otro de los padres fundadores de la UNAM, explica por qué. La Escuela Nacional Preparatoria será el cemento
que una lo que funcionó separado durante tantas décadas. Era el piso unificador de la nueva universidad que iba a reunir a las escuelas que habían funcionado por separado desde mediados de la década del siglo, perdón, desde mediados del siglo XIX. Fue pues la Escuela Nacional Preparatoria muy importante, uno, en la graduación del sistema escolar en su conjunto, y dos, en la refundación sobre nuevas bases de la Universidad Nacional de México. Bueno, pero no me puedo detener en esta historia. La relación entre los jefes, los distintos jefes revolucionarios durante el periodo armado de la Revolución y los primeros gobiernos postrevolucionarios desde 1917 y hasta la década de los 40, con la nueva Universidad Nacional de México, fue muy tensa. Al igual que los liberales vieron en la Real y Pontificia un nido de conservadores, los revolucionarios comenzaron a ver y tenían la percepción de que la Universidad Nacional de México era un nido de reaccionarios. Sí, entre otras razones, porque durante el gobierno restaurador de Huerta, la mayoría de las escuelas de la nueva Universidad Nacional de México habían apoyado al gobierno de Huerta. Pero no solo por eso, porque la consideraban como una institución elitista que conseguía muchos recursos públicos, siempre escasos, y porque se gastaban muchos recursos a atender una pequeña élite privilegiada. ¿Sí? O sea, aparte de reaccionaria, era una institución elitista que era aberrante en un país de analfabetas. Este era el punto más importante de la crítica a la nueva Universidad Nacional de México. Por eso que es que, mediante una serie de estrategias de supervivencia, la Universidad Nacional de México tuvo que asumir papeles que en otras circunstancias y muchos años después serían desarrollados directamente por los otros dos subsistemas, sobre todo el de enseñanza normal, o directamente por la propia SEP a través de las escuelas técnicas. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Sobre todo para justificar lo que consideraban el lujo mayor de la nueva universidad, que era la Escuela Nacional de Altos Estudios, que después se convertiría en Facultad de Filosofía y Letras, y desde donde se desprenderían algunos de los primeros institutos de investigación de la Universidad Nacional de México. ¿Qué es lo que hicieron? Abrir las puertas al público, cursos libres, abrir las puertas a las maestras y maestros de educación primaria. Por ejemplo, la Escuela Nacional de Altos Estudios fue la primera institución que ofreció los cursos para formar a las educadoras. Y se pobló la Escuela Nacional de Altos Estudios que Sierra y Chávez querían como la culminación del sistema y la jerarquía y el estatus de los académicos universitarios, se convirtió en el espacio que fue penetrado por maestras, ni siquiera profes, maestras, profas de educación preescolar. Después, en la década de los 20, la Universidad Nacional tuvo que establecer cursos a través de la Escuela Nacional de Altos Estudios y luego fundar la Escuela Normal Superior, nuestra primera Escuela Normal Superior para formar directivos, supervisores y docentes para la nueva escuela secundaria pública. En fin, vivió bajo tensión. El tema de la autonomía, que desde el principio, desde el discurso inaugural y desde la discusión del proyecto Sierra había destacado, pero como una cierta autonomía para realizar sus fines de investigación, docencia y difusión de la cultura, se convierte en un tema muy importante en el conflicto entre el Estado y la universidad. La autonomía casi siempre fue esgrimida desde el Estado para
intentar dejar morir sola a la nueva universidad, ¿no? Y desde la universidad como una defensa de la libertad que tenían para definir sus programas académicos y sobre todo para defender la libertad de cátedra. O sea, la autonomía tenía un significado ambiguo según el actor que le esgrimiera. Con el tiempo, todos sabemos que una vez que se reconcilia el Estado con la universidad, la autonomía se convierte en un piso muy firme para la consolidación de la Universidad Nacional y yo diría del resto de las universidades públicas del país, ¿sí? La autonomía ya no como una estrategia para poder dejar morir solas a la Universidad Nacional o a las otras universidades, sino la autonomía para el respeto de las actividades de docencia, investigación y difusión que se realizaban en esas instituciones. En fin, después de varios años de tensión, el Estado se reconcilia con la universidad. O al revés, si ustedes quieren, la universidad se reconcilia con el Estado, ¿no? ¿Y cómo se reconcilian? La universidad se mueve un poquitín hacia la izquierda y el Estado se mueve un poquitín o un muchitín hacia la derecha. Y esto ocurrió en la década de los 40. Y unos, la universidad moviéndose a la izquierda y el Estado hacia la derecha, pues se encuentran en el centro, ¿no? Después, dos décadas después, se vuelven a desencontrar porque la Universidad Nacional Autónoma de México comienza a moverse más hacia la izquierda y el Estado se mueve todavía más hacia la derecha y viene el otro desencuentro importante en la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es el conflicto estudiantil de 1968, ¿no? Entonces, aquí tenemos una historia bien interesante, ¿no? Cuando se reconcilian, ¿sí? Se encuentran, es que se encontraron. La una moviéndose hacia la izquierda y el otro moviéndose hacia la derecha, pero por breve tiempo, dos décadas después, se vuelven a desencontrar porque continúan su ruta en el mismo sentido en que la emprendieron en la década de los 40. Pero aquí es donde quiero hacer una reflexión sobre los otros dos subsistemas de educación superior. El conflicto entre el Estado y la Universidad Nacional de México benefició a los otros dos subsistemas de educación superior, ¿no? La universidad era reaccionaria y elitista. En cambio, la educación primaria, la escuela rural y la educación normal era popular por excelencia. Y además, por otro lado, la educación técnica era la escuela de los trabajadores y además la escuela que iba a formar a los cuadros técnicos para garantizar o para construir o para reforzar la soberanía tecnológica y económica de nuestro país. ¿Se fijan cómo se construye el discurso educativo? El conflicto con la UNAM, reaccionaria y elitista, costosa además, decían, y por otro lado, la exaltación de la escuela popular primaria y sobre todo de la educación normal donde se iban a formar los maestros para difundir la escuela rural mexicana postrevolucionaria a todos los rincones del país. Así nace el normalismo rural, pero ya veremos sobre eso. Pero podemos observar cómo, y allí entramos ya al subsistema de educación técnica que no podré desarrollar en detalle porque veo que el tiempo está avanzando muy rápido. Al igual que en el caso de la educación universitaria, la educación, las instituciones de educación tecnológica comenzaron con una estructura, con programas poco diferenciados, además no se sabía bien a bien, y en el caso de la educación técnica, los de las instituciones y programas antecesores
del sistema de educación superior técnica, los niveles, las modalidades eran mucho más amibacios incluso que en el caso de las escuelas profesionales que después se incorporaron a la Universidad Nacional de México, ahora UNAM, ¿sí? Y además, no sabíamos bien a bien. Además, unos exigían como requisito la primaria elemental. Otros no exigían ningún requisito. Y eran programas destinados, vespertinos o nocturnos, destinados a obreros, amas de casa, trabajadoras del hogar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eran desde carreras con un cierto grado de especialización de cuadros técnicos hasta formación en el empleo, como se dice ahora, ¿no? Y se fue configurando un avispero de programas que además no estaban ubicados todos en el sector educativo. Estaban, unos dependían de las instituciones de beneficencia, sobre todo los destinados a las niñas, a las mujeres. Otros dependían de la Secretaría de Gobernación, otros dependían de otras secretarías, del gobierno del DF, de los ayuntamientos o de los gobiernos de los estados, pero no formaban parte del sistema educativo. ¿Sí? Algunas ya comenzaron a ubicarse dentro del sistema educativo oficial en el DF, como son las escuelas complementarias y suplementarias. Entonces, cuando viene la revolución y se exalta y vive su apogeo la educación técnica, lo primero que se empieza a hacer es depurar y reorganizar todo este avispero de instituciones y programas muy disperso, muy desorganizado y que no tenían una dependencia del sector educativo, sino de otras áreas de la administración pública y de otros niveles de gobierno. Así fue como en 1925 se crea la Dirección de Educación Técnica. Y desde esa dirección comienza un trabajo de depuración y de reorganización y además de concentración en el sector educativo de las instituciones de educación técnica y los programas que hasta entonces habían funcionado fuera del ámbito del sector educativo, fuera del ámbito del Ministerio de Instrucción Pública del Porfiriato y que habían funcionado también al margen de la Secretaría de Educación Pública postrevolucionaria. Así se empieza con un trabajo formidable de reorganización de las instituciones de educación técnica de distinta naturaleza hasta desembocar en 1937 en la fundación del Instituto Politécnico Nacional. Y el Instituto Politécnico Nacional queda integrado por, ¿sí?, prevocacionales, que sería el equivalente a secundarias, vocacionales, que sería el equivalente a nivel medio superior, etcétera, etcétera. Es el momento de conflicto con la Universidad Nacional de México, el momento en el que el Estado decide apoyar a la educación técnica y sobre todo respalda la fundación del Instituto Politécnico Nacional. Y gracias a eso se fundó el Instituto Politécnico Nacional, o sea, malo para la Universidad Nacional de México que las vivió negras en la década de los 20 y los 30, bueno para el subsistema de educación técnica. Pero ustedes saben que la historia no tiene que ver ni con lo bueno ni con lo malo, sino con los hechos. ¿De qué manera un conflicto político terminó beneficiando a otro subsistema, ¿no? Y lo mismo pasó con la educación normal. El Instituto Politécnico Nacional es hijo del callismo y del cardenismo, ¿no? Y como herencia cardenista en los 40 estuvo a punto de desaparecer y lo salvó no la defensa política del Instituto Politécnico Nacional en un momento en que se estaba destruyendo una buena parte de la herencia educativa del cardenismo, como fue la clausura, por ejemplo,
de alrededor de 10 de las escuelas normales rurales para la formación de los maestros rurales postrevolucionarios. El Instituto Politécnico Nacional se salvó en buena medida gracias a la Segunda Guerra Mundial, a la implantación en México del modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Lo querían aplastar, lo querían arrasar, pero necesitaban los cuadros técnicos necesarios para aprovechar esta ventaja comparada coyuntural como era la sustitución de importaciones que permitió el primer salto a la industria manufacturera del país. Pero además, por otra razón, México acababa de nacionalizar el petróleo y en el Instituto Politécnico Nacional es donde se estaban formando los ingenieros petroleros que se requerían para asumir la conducción de las empresas petroleras nacionalizadas. Fíjense, estuvieron a punto de desaparecer por razones políticas y se salvaron gracias a factores de orden económico. Y no solamente se salvó el Politécnico, sino se expandió el sistema de educación tecnológica. Recordemos que en 1948 se fundó el primer Instituto Tecnológico Regional en Durango, y luego después otro en Chihuahua o en Coahuila, ya no recuerdo dónde, y después en la década de los 60s y sobre todo en los 70s y 80s, los institutos tecnológicos regionales se multiplicaron como panes en todo el país. Fíjense, es una historia muy interesante. Además, los primeros institutos tecnológicos regionales se fundaron y pasaron a la conducción directa del Instituto Politécnico Nacional hasta 1958. Y luego ya se creó el Subsistema Nacional de Educación Tecnológica para dirigir a los institutos tecnológicos a través de una dirección general de la Subsecretaría de Educación Técnica y Superior. Bueno, ese es la historia a grandes rasgos de los dos primeros subsistemas. Viene el tercero, el que empieza a construirse de manera más tardía, que es el de educación normal. En estricto sentido, desde su origen, la educación normal moderna desde que se fundó en Jalapa, Veracruz, y que encarnó en la Escuela Normal Veracruzana de Jalapa, sí, nació como una escuela de nivel profesional. Pero cuando se inventó lo de nivel superior, comenzaron los problemas de estatus para las escuelas normales, porque comenzaron a surgir diferencias entre el estatus profesional del normalismo y el estatus de las licenciaturas de los otros dos subsistemas de educación superior. Así es que, a pesar de que en 1973 la Ley Federal de Educación la clasificó la educación normal como de nivel superior, en los hechos, decían, no, los universitarios y los tecnológicos, las normales, no son de educación superior. Y muchos maestros también, sino de nivel profesional técnico. Es más, en los 70s ni siquiera se les reconocía el título de profesor de educación primaria de quienes habían sido formados en las escuelas normales como equivalente a un certificado de bachillerato. Así es que cuando llegaban a un ITR, al Poli, a la UAM, a la UNAM, sí, se les negaba la posibilidad de concursar para el ingreso a las distintas carreras que se ofrecían en la universidad, en las universidades y tecnológicos del país. ¿Cuáles son los rasgos característicos de las normales? Tal vez el rasgo característico de la educación normal es que, al igual que los otros dos subsistemas, es fundamentalmente una institución del Estado, pero una institución del Estado mucho más del Estado, porque es la institución especializada para formar a los docentes para la educación obligatoria, que es la educación oficial
por excelencia, y que está bajo el resorte directo del Estado a través del gobierno federal, de los gobiernos de los estados o de los municipios. El rasgo característico de la educación normal es que la educación normal se caracteriza porque en cada una de estas escuelas normales modernas se pone énfasis en la formación general, humanística, social y científica, en la formación pedagógica y didáctica, y algo muy importante, en la formación mediante la observación de la práctica y la práctica intensiva en las escuelas anexas a cada normal y aún en las escuelas del sistema escolar oficial de la región donde está establecida cada normal. Esto es algo muy importante y lo repito porque también suele olvidarse. Formación general, humanística, social y científica, formación pedagógica y didáctica y formación en la práctica. ¿Sí? No existían las licenciaturas en pedagogía. Así es que las normales se distinguían tanto en lo pedagógico y lo didáctico como en lo práctico. Después se fundaron las licenciaturas en pedagogía o en ciencias de la educación, donde los pedagogos o científicos de la educación reciben también una formación pedagógica y didáctica. Pero aún así, las normales siguen conservando hasta hoy un toque de distinción, que es el de la formación mediante la observación de la práctica y la práctica intensiva. Pero hay otro toque de distinción. Es la formación mediante estos tres componentes curriculares para la docencia en preescolar, en primaria, en secundaria y después se agrega en educación física, en educación indígena bilingüe, en educación especial, etcétera, etcétera. Ahora también en educación artística, en educación telesecundaria, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, este es el toque de distinción del normalismo desde sus orígenes. Formación general, pedagógica, didáctica y en la práctica para la primaria. Después, para preescolar. Décadas después, también para secundaria. Y una década después, también para educación física, educación especial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Este es lo distintivo, ¿no?, de la educación normal. Nació como una institución del Estado como parte bajo el resorte directo del Estado, ¿sí? Bajo el resorte directo del Estado, bajo la administración directa del Estado para formar a los maestros de educación básica. Aquí ya no me aguanto las ganas de recordar el discurso de Justo Sierra, cuando refundó a esta universidad, a la Universidad Nacional de México, que luego se transformó en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando el director de la Escuela Normal y el director de Instrucción Primaria del Distrito Federal, dos distinguidos normalistas, Leopoldo Kiel y el ingeniero Miguel F. Martínez, le reclamaron a Ezequiel Chávez y a Sierra, que por qué pasó a integrarse a la nueva Universidad Nacional de México una escuela como la Nacional Preparatoria y no las dos instituciones profesionales de formación de docentes que eran de nivel profesional. Decían en pocas palabras, ¿por qué una institución de nivel medio y no una institución de nivel profesional como eran la Escuela Normal de Profesores del DF y la Escuela Normal de Profesoras del DF? Y Sierra contestó con mucha, yo diría, aspereza a los dos distinguidos maestros normalistas que además eran sus colaboradores
y dos de sus principales colaboradores, de él y de Chávez, dentro del Ministerio de Instrucción Pública. Uno, como director de la Escuela Normal de Profesores, Leopoldo Kiel, egresado de la Normal de Jalapa, discípulo de Repsamen, el padre fundador de la Normal Veracruzana, y el otro, el padre fundador del normalismo y del sistema educativo moderno de Nuevo León, el ingeniero Miguel F. Martínez. Es que ustedes no han entendido, les dice Sierra. Incorporar a las escuelas normales a la nueva universidad sería que requiere además un cierto margen de autonomía para la realización de sus altos fines de docencia, investigación y difusión de la cultura. Equivaldría, dice Sierra, incorporar a las normales equivaldría a otorgarle autonomía al colegio militar. Así como el Estado no se puede dar el lujo de otorgar autonomía al colegio militar, donde se forman los oficiales para garantizar la soberanía territorial de la nación, decía Sierra, ¿sí? Para garantizar la soberanía territorial de la nación, tampoco se puede dar el lujo de otorgar autonomía a las dos escuelas normales del gobierno federal, porque en ellas se están formando los oficiales que nos van a garantizar la soberanía cultural de la nación. ¿Se fijan la reflexión de Sierra? ¿No podemos incorporarlos a la universidad? Porque sería tan absurdo como otorgarle autonomía al colegio militar. Al colegio militar donde se forman los oficiales que van a garantizar la soberanía territorial de la nación. En el caso de las normales, dice, su misión es garantizar la soberanía cultural de la nación, llevando las primeras letras y el espíritu liberal y nacional y democrático a todo el territorio nacional a través de la escuela primaria elemental obligatoria, que era lo que entonces existía. Esta reflexión de Sierra nos revela muchas cosas. La manera como el Estado busca relacionarse, por un lado, con la nueva universidad, y por otro lado, con la educación normal. Y eso que se trataba de sistemas de educación superior que apenas se estaban configurando. Pero Sierra dice algo más. Con respecto a la educación técnica, decía que la educación técnica era un ámbito de la enseñanza que correspondía fundamentalmente al aparato productivo. Ese concepto usaba. O sea, que era un sector, el de la educación técnica, que correspondía al aparato productivo. Pero, como era todavía tan débil las fuerzas productivas del país, el Estado le tenía que entrar para reemplazarlas mientras se consolidara. El Estado entró a la educación técnica porque eran muy débiles las fuerzas productivas. Entonces, lo que tenemos, pues, es una intervención temporal en la educación técnica que a la postre resultó permanente. Ya se redesarrollaron las fuerzas productivas y el Estado no puede retirarse aún de la educación técnica. Y qué bueno que no lo ha hecho, porque la formación de los cuadros técnicos del país sigue dependiendo fundamentalmente del subsistema de educación tecnológica. El Instituto Politécnico Nacional, los institutos regionales, federales, los descentralizados, las nuevas modalidades que han surgido como universidades politécnicas o tecnológicos o universitarios o universidades tecnológicas, ya ando medio confuso con la tecnología del subsistema de educación superior tecnológica. El hecho es que Sierra en su discurso estaba señalando el tipo de relación que guardaría con cada uno de los tres grandes subsistemas, relativa a autonomía con la nueva Universidad Nacional, es decir, con el conjunto del sistema universitario después, no, absoluta administración con respecto a la educación normal, e intervención temporal que después será permanente y directa en el campo de la educación tecnológica.
este discurso de cierre es importante no solamente para entender a la universidad que estaba inaugurando, esta en donde estamos, la Universidad Nacional de México, ahora UNAM, sino para entender la manera como el gran constructor del sistema educativo mexicano, que fue Sierra, ¿no?, nos mostró el tipo de relación que esperaba que existiera entre el Estado y los tres grandes subsistemas de educación superior. Y con excepción de que le falló esta profecía de que iba a ser una intervención temporal en la educación tecnológica, el tipo de relación que se planteó se le cumplió. Y así tenemos una relación entre el Estado y cada uno de los subsistemas de educación superior diferenciada, con margen de autonomía para el universitario, administración directa para la educación técnica y administración directa para la educación normal. El normalismo nació así. Se distingue del resto de las instituciones de educación superior, entre otras cosas, en que nace esencialmente para formar docentes. A las y los docentes, primero educación primaria, después preescolar, secundaria, pero docentes. Es una institución orientada desde su origen a la formación de los profesionales de la docencia. En un país donde los docentes de educación básica solo tienen probabilidades de encontrar empleo principalmente en un sistema escolar que depende esencialmente del Estado, del gobierno federal, del gobierno de los estados y aunque en menor medida también de los municipios. Esto es lo que distingue a la educación normal de los otros dos subsistemas. Ahora, después vamos a regresar sobre eso. Las primeras escuelas normales fueron urbanas. Después de la Revolución surgió la necesidad de crear una nueva modalidad de educación normal, que son las escuelas normales rurales con régimen de internado para formar a los maestros rurales que requería el Estado educador postrevolucionario para llevar la escuela rural mexicana a todos los rincones del país. Nace una escuela normal distinta. Llegaron a ser casi 40 escuelas normales rurales. No solamente tenían diferencias en su plan de estudios. Cuando en las normales urbanas ya se exigía la secundaria como requisito, la primaria completa, en el normalismo rural todavía ya se seguía aceptando estudiantes con estudios de apenas educación primaria elemental. Y además desde entonces se estableció como requisito que para poder ingresar a las escuelas normales rurales federales con régimen de internado, los aspirantes tenían que ser hijos de campesinos y pobres. Este era parte del currículo. No era solo por una política educativa inclusiva, como se dice ahora, para darles oportunidades educativas a los hijos de campesinos y de los pobres que de otra manera no la tendrían para estudiar una carrera profesional. No, era parte del currículum. Tenían que ser hijos de campesinos y de pobres para que al término de sus estudios pudieran comunicarse mejor con los niños y las niñas que también eran hijos de campesinos y de pobres. Se fijan, en la selección socioeconómica y cultural de los estudiantes de las normales rurales estaba también parte del currículum implícito del normalismo rural. No solamente era un plan de estudios más corto, no solamente era un plan de estudios donde junto con los contenidos disciplinarios, pedagógicos y didactos se les daba una formación en técnicas de producción agrícola, agroindustrial, artesanal, etcétera, ¿no? Y también algo de medicina, algo de otras cosas que serían muy útiles para su labor docente en las escuelas rurales. Currículum distinto, plan de estudios más corto,
y el requisito para ingresar era ser hijo de campesinos y pobres, ¿no? Esto en nuestros tiempos meritocráticos suena extravagantísimo, muy extravagante, pero tenía sentido, tuvo sentido, ¿no? Y yo creo que lo sigue teniendo en muchas regiones del país, y algo hay que hacer con eso para poder seguir atendiendo las necesidades docentes más allá de los parámetros, perfiles y desempeños de la SEP y el INE, que tengan la capacidad de abrirse a los requerimientos más específicos de carne y hueso para la docencia en contextos que poco o nada tienen que ver con las nuevas abstracciones de nuestro tiempo. Eso es lo que yo pienso. El normalismo, al igual que el politécnico, estuvo a punto de desaparecer después del cardenismo. Aquí el normalismo sí se salvó por razones principalmente políticas, porque los normalistas rurales nunca fueron dejados. Y además, muchos de sus egresados de la edad de oro del normalismo rural comenzaron a ocupar puestos muy importantes en la gestión del sistema educativo nacional e incluso en la dirección del sindicato, entonces poderoso, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se salvó porque sus estudiantes no eran dejados, pero también se salvó porque contó con el apoyo político del sindicato, que ahora no es políticamente correcto decirlo, pero también de muchos maestros egresados de esas normales que defendieron al normalismo rural. Incluso el gran defensor del normalismo rural fue un hijo de una benemérita urbana, ¿no? El maestro José Santos Valdés, uno de los cofundadores de la Federación de Estudiantes Socialistas Campesinos de México, inspector de escuelas normales rurales, y que para rematar fue el que redactó el ideario y el programa de lucha de la Federación de Estudiantes Socialistas Campesinos de México en la década. Y era el que durante muchos años elaboraba y redactaba, siendo funcionario de la SEP, el pliego petitorio de la Federación de Estudiantes Socialistas Campesinos de México, que agrupaba a las y los estudiantes de las normales rurales. Esta es otra historia, no me voy a detener en esa. Bueno, no puedo entrar en más detalles sobre el normalismo. A partir de los 40, un cambio más o menos permanente. Dos signos de cambio. Uno es una cierta diversificación institucional del normalismo. A las antiguas y beneméritas escuelas normales del siglo XIX, vimos, se agregaron las normales rurales. Luego, un Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, que fue la normal más grande del mundo para formar a las maestras y maestros en servicio, que habían ingresado al servicio sin haber recibido una formación como docentes. Luego después, en los 60s, la creación de los centros regionales de enseñanza normal, ya sin régimen de internado. A finales de los 60, el cierre o clausura de la mitad de las escuelas normales rurales que quedaban, ¿no? Y luego, finalmente, en la década de los 70s, la fundación de la Universidad Pedagógica Nacional. Y para rematar, otra tendencia que podemos observar es la homogeneización del currículum del normalismo. Tiende a homologarse el plan de estudios del normalismo rural con el normalismo urbano. Pero otra tendencia es el alargamiento de la carrera docente. Primero se podía ingresar a la escuela normal rural apenas con estudios de primaria elemental, después tenía que ser la primaria completa de 6 años, después se agrega la secundaria como requisito para ingresar a las normales, luego después se separa la secundaria de las instituciones formadoras de maestros y entran desde cualquier secundaria, y finalmente en el 84 todos los estudios de educación normal se convierten en estudios de educación superior y todos sus egresados
en adelante recibirán el título de licenciado en educación preescolar, educación primaria, educación secundaria, educación especial, educación física. Todos licenciados. Y además, en adelante ya nadie les podrá decir a las normales que no son instituciones de educación superior. Ya las carreras que ofrecen son tan largas como las de la UNAM, la UAM, el POLI, los institutos tecnológicos regionales y a cualquier IES que le quieran poner enfrente, ¿no? Además, se establece como requisito para ingresar a la educación profesional, o sea, a la licenciatura de todas las escuelas normales, ¿sí? El requisito de los estudios de bachillerato. Este es un cambio muy importante. No solamente porque aumenta la edad a la que los chavos llegan al nivel profesional, las normales, sino porque cambian las características de la matrícula en muchos sentidos. No, la matrícula se urbaniza, porque para poder realizar estudios de secundaria, todos sabemos que necesitan vivir fundamentalmente en las ciudades, aunque fuera en las zonas urbano-marginales, y para el bachillerato todavía más, ¿no? O sea, la matrícula tiende a urbanizarse, no solamente por la clausura de 2/3 de las normales rurales, sino por el aumento de los requisitos de ingreso al normalismo. Pero todavía más, se desruraliza, o si ustedes quieren, se urbaniza la matrícula del normalismo, ¿no? Pierde peso, pues, el normalismo, la matrícula rural, y gana preso la matrícula urbana. Pero también aumenta el nivel de ingreso de los segmentos que históricamente optaron por el ingreso, con excepción del normalismo rural, que insiste en imponer como requisito el ser pobre e hijo de campesino hasta nuestros días, ¿no? El resto de las normales vieron aumentar el nivel de ingreso de su matrícula. Aún así, podríamos decir que el nivel de ingreso de los estudiantes, el menor, es el de la matrícula de las normales, el medio es el del subsistema tecnológico y el estrato más alto al que pertenece la matrícula es el de las instituciones universitarias, por lo menos en términos muy gruesos. Bueno, ya llegamos al final. Voy a saltarme muchas cosas y quiero intentar un análisis un poquito de otra naturaleza, de tipo estructural. Ya haya sido como haya sido, medio les esbocé la historia de los tres grandes subsistemas de educación superior. No solo a partir de esa historia, sino a partir de los datos que nos arroja la realidad actual, podríamos decir que se mantienen muchos de los rasgos de la relación entre el Estado y cada uno de estos dos subsistemas en los términos esbozados o dibujados por Justo Sierra en su discurso reinaugural de la Universidad Nacional de México, creo que fue el 22 de septiembre de 1910, como parte de las fiestas del centenario. Organización. La organización de las universidades más grandes, como esta, por ejemplo, es en varios campus. Generalmente en campus polivalentes, es decir, en campus donde haya una oferta de formación profesional muy heterogénea. No es un campus solo para formar en una profesión, sino en 2, 3, 4. Y a veces son campus muy grandes que tienen divisiones y en cada una de ellas se ofrece un espectro de formación profesional muy diversa. La organización de las universidades, generalmente esas grandes universidades es sí, por campus, pero también por escuelas, facultades y en algunos casos como la UAM, por ejemplo, por divisiones y departamentos. Y dentro de cada una de divisiones y departamentos
se ofertan diversas carreras. Las universidades más pequeñas y los centros de investigación y docencia en posgrado, que sería otro segmento de tipo universitario, generalmente cuentan con solo un campus. Y allí ofrecen desde el mismo campus, ¿sí?, diversos o programas de licenciatura o programas de posgrado y realizan diversos programas de investigación. En cambio, las escuelas normales, en el caso de las normales, por el contrario, están ubicadas generalmente en un solo campus. Cada institución normal tiene un solo campus, aunque hay casos donde tienen anexos fuera del campus principal, pero tienen principalmente un campus. Tienen más de un campus, sobre todo las escuelas normales superiores, que por razones obvias quieren atender, ¿sí?, a una población ubicada en distintas ciudades o regiones de cada una de las entidades federativas. Pero refiriéndome a la norma preescolar y primaria y especial y educación física, son instituciones que generalmente solo tienen un campus. Y en ese campus y en esa estructura organizacional e institucional ofrecen uno o más programas de licenciatura en educación básica. Hay escuelas normales que solo ofrecen la licenciatura en primaria. Hay otras que solo ofrecen la normal, la secundaria. Otras más ofrecen preescolar, primaria, especial, telesecundaria. Y algunas hasta incluyen a la educación superior, pero en un campus. Se fijan, es una estructura distinta, ¿sí? Es un campus con una oferta de nivel profesional que toda se refiere a la formación de docentes, pero dentro de un mismo campus, aunque varía el tipo de programas de formación profesional que ofrecen. Por supuesto, según el tamaño de las instituciones de educación superior y de tecnológica y de educación normal, están, ¿qué les iba a decir? Tienen una estructura, generalmente, aparte de la estructura por programas, para coordinar los programas de licenciatura o de nivel profesional que se ofrecen, tienen una estructura funcional. La administración, la planeación, la articulación académica con los programas y los institutos, coordinación de docencia, coordinación de investigación. Pero no me voy a meter a eso, eso ya ha sido más estudiado por mis colegas, varios de mis colegas del Seminario de Educación Superior. Sobre las funciones clásicas de la docencia, investigación y la difusión. Por supuesto, las tres funciones solo son ejercidas por un segmento muy pequeño del sistema de educación superior, generalmente concentrado en las instituciones universitarias, en los centros de investigación de las universidades más grandes del país y en los centros de investigación y posgrado medianas y pequeñas que existen en varias regiones del país. Me explico, el nicho donde se realiza las tres funciones clásicas que conforme a la ley deben realizar los tres subsistemas de educación superior es un nicho muy pequeño, mucho muy pequeño. Es el nicho de los centros de investigación de universidades grandes como esta, la UNAM, o los centros de investigación y docencia son los que cuentan con mejores recursos y, para empezar, son los que cuentan con una planta académica, estrictamente académica, de tiempo completo para realizar las tres funciones clásicas de las universidades. Desde allí nos movemos tantito y el cuadro es muy distinto, incluso dentro de las propias universidades públicas más grandes del país, incluida la UNAM.
Nos movemos hacia las escuelas y facultades y por supuesto tenemos otra realidad. El segmento de docentes de tiempo completo es mucho menor y las condiciones para la realización de actividades de investigación también son menores. Pero además, en las escuelas y facultades, la gran mayoría de los maestros y maestras o docentes de educación superior en las escuelas y facultades se dedican casi exclusivamente a la docencia. Son tan docentes como los docentes de educación media superior y aún de educación básica. Eso es un fenómeno bien interesante que solemos olvidar, ¿sí? Las actividades clásicas de docencia, investigación y difusión. Casi siempre decimos al personal docente de las universidades, de los tecnológicos e incluso ahora también de las normales. Antes les decíamos maestros de maestros o formadores de formadores y ahora ya les comenzamos a decir académicos de las escuelas normales. Fíjense lo que es la vida. Entonces, los académicos de las instituciones de educación superior, para empezar, la mayoría de ellos no son académicos. Entendiendo por académico aquel que es contratado y se dedica profesionalmente de tiempo completo a las funciones de docencia, investigación y difusión. Porque la mayoría de los académicos son docentes contratados por horas, por asignatura, con plazas temporales, de un tercio de tiempo, de un cuarto de tiempo, de medio tiempo, como ustedes le quieran llamar, pero no son académicos, ni por el tipo de contrato que tienen, ni por el tipo de actividades que generalmente realizan. Y eso no es un reproche. No puede ser un reproche porque yo pienso, a diferencia de la mayoría de las autoridades que suelen pasar por allí, por la Subsecretaría de Educación Superior y por la Secretaría de Educación Pública, no pienso que la docencia sea una actividad menor y menos relevante que la actividad de investigación. Así de simple. No puede ser un reproche para quienes no realizan investigación. Además, todos sabemos que no existen ni condiciones laborales, ni institucionales, ni materiales y humanas para realizar investigación en la mayoría de las escuelas y facultades de las universidades públicas de nuestro país. ¿En qué condiciones realizarían investigación? Además, también sabemos que aunque existen excelentes docentes que a la vez son excelentes investigadores, las dotes, las habilidades, las competencias, como se dice ahora, para realizar docencia y para realizar investigación, no son necesariamente las mismas. Es cierto que para ser un buen docente se tiene que ser un buen consumidor de investigación, ¿no? Pero también un buen observador y alguien que desarrolle, aunque sea en la práctica, algunas habilidades pedagógicas o didácticas, aunque sea hechizas, como habilitados para la docencia, como somos la mayoría de los académicos de las instituciones de educación superior, que nos formamos para tal campo profesional o para tal campo disciplinario, pero nunca nos formamos para la docencia. Es más, muchos de nosotros tampoco nos formamos para la investigación. El currículum es muy heterogéneo. En el caso del subsistema universitario, por la estructura, organización y el tipo de relación que tiene con el Estado, el currículum se define por cada institución de educación superior universitaria. No digamos la UNAM. No las instituciones más grandotas, autónomas, universitarias, autónomas. El currículum lo definen las instancias, los órganos unipersonales y colegiados de carácter académico,
de cada institución de educación superior y aún de cada una de las unidades y campos y estructuras de las grandes universidades públicas de nuestro país. Nos movemos al subsistema tecnológico y es otra historia. El Instituto Politécnico Nacional tiene una estructura desconcentrada, pero no es autónomo, pero en los hechos, por su tamaño y por su relevancia, por su complejidad, ha ido desarrollando una autonomía en la producción curricular de facto, o de jure, a través de las modificaciones en sus leyes y reglamentos, sobre todo en los últimos 30, 40 años. Un caso distinto son los institutos tecnológicos regionales federales, que hasta ahora siguen dependiendo directamente de la Dirección General de Educación Tecnológica de la Subsecretaría de Educación Superior. Generalmente tienen más restricciones, pero aún en los institutos tecnológicos regionales encontramos un cierto margen de autonomía en la definición de sus programas y diseño curricular. Esto lo conoce mucho mejor que yo, Roberto. Y me imagino que esto se ha acentuado en el caso de los institutos tecnológicos descentralizados que se comenzaron a multiplicar en el país desde principios de la década de los 90 y después en las universidades tecnológicas o en las universidades politécnicas. Bueno, pero esa es historia que mis colegas del seminario o ellos conocen mucho mejor que yo. Pero lo que me interesa marcar es la diferencia en este aspecto del sistema de educación normal, ¿no? En el sistema de educación normal no se tiene ni siquiera el margen de autonomía que tienen algunos de los institutos del sistema tecnológico de educación superior. Conforme al artículo 3º constitucional, es atribución exclusiva del gobierno federal, es decir, del gobierno nacional, determinar, es el verbo que usa el artículo 3º constitucional, planes y programas de estudio de educación básica y normal. Allí no hay vuelta de hoja. El plan de estudios, los programas de cada una de las licenciaturas de las instituciones formadoras de docentes de educación básica, públicas y privadas, ¿sí?, es aprobado, determinado, diseñado unilateralmente por el gobierno federal a través de la SEP y en particular a través de una dirección general que ahora depende de la Subsecretaría de Educación Superior. Esta es una de las diferencias más importantes. Tenemos, en cuanto a la oferta profesional y el margen en el diseño curricular, un considerable en las universidades públicas autónomas, el espectro más grande de oferta en la formación profesional, por razones obvias. En el caso del subsistema tecnológico, una oferta mucho más acotada. Formación en carreras de carácter tecnológico, técnico, ciencias duras, ciencias naturales, administrativas, contables, ¿no? Aunque también algunas de ciencias sociales, como es economía en el caso del Politécnico, y no sé si las habrá en otras instituciones tecnológicas, en fin. Sí, pero en las normales no tenemos más que de una. Solo programas de formación de docentes. Docentes que se van a desempeñar principalmente en las escuelas públicas de educación básica. Pero además, a diferencia de la universitaria, a diferencia de la tecnológica, las escuelas normales prácticamente no tienen ninguna participación y ningún margen de maniobra para definir su propia oferta de formación profesional. Todo está determinado en las alturas y en cada sexenio los directivos y los cuerpos académicos de las normales están volteando a ver al cielo a ver cuándo va a llover otra reforma curricular, ¿no? Así es la vida y es triste decirlo, la mayoría de las escuelas normales de nuestro país, con muy contadas excepciones, se la pasan viendo al cielo a ver cuándo les va a llover
la nueva reforma curricular. A finales del sexenio pasado, en el 2012, al cuarto para las 12, cuando ya faltaban 3 meses para que terminara el gobierno, se comenzó a implementar una reforma curricular que a los 3 meses quedó huérfana. ¿Por qué? Porque el gobierno que la comenzó a implantar pronto terminó y le dejó toda la chamba de implementación al gobierno siguiente. Por lo que dijo el secretario de Educación Pública antier, parece que este gobierno quiere hacer lo mismo. Al cuarto para las 12 va a mandar otra reforma curricular para las normales, sin que nadie diga nada, ¿no? Para que lo implemente el siguiente gobierno. Tengo la sensación de que el secretario Aurelio Nuño ya está pensando más en el próximo sexenio, o porque cree que el PRI va a ganar con él como candidato, o porque cree que el PRI ya perdió, ¿no? Y que los que vengan atrás de él jalen e implementen. También eso lo parece indicar el nuevo modelo educativo y la propuesta de reforma curricular, que tampoco le va a tocar implementar a él, o por lo menos no a este gobierno, sino al próximo. No es el modelo 2016, es el modelo 2018-2024, y que nos garantiza que el que venga después de ellos, además no sabemos quién va a ganar, ¿no?, lo va a implementar y lo va a mantener vigente después de todo lo que ha pasado con las reformas de este sexenio. El currículum, tipo de profesiones, ya lo dije. Estudiantes, ya dije algo muy grueso. Aquí tenemos un amigo que es buenísimo para el estudio de los jóvenes y las matrículas. Roberto mismo se ha dedicado a eso. Hay una diferencia importante entre los distintos subsistemas de educación superior más agregados, pero también entre las distintas modalidades, las universidades grandotas, las universidades pequeñas, los centros de docencia e investigación pequeñitos y de excelencia, como se dice, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el subsistema tecnológico lo mismo, una estratificación según el tipo de institución y el tipo de programas. En los académicos ya medio dije algunas cosas. Mercados de trabajo. El mercado de trabajo, históricamente, de los 3 subsistemas, era un mercado de trabajo que va. Era impresionante, ¿no? Como era tan pequeño el sistema de educación superior, pues casi todos los profesionales, eran tan pocos, se ocupaban en el Estado, fundamentalmente, porque coincidió instituciones de educación superior de élite, tanto universitarias como tecnológicas como normalistas, y un Estado y un sistema educativo en permanente expansión. Entonces, todos tenían asegurado algún empleo en el Estado. Y un segmento significativo se ocupaba también en actividades particulares, el ejercicio de las profesiones libres, o una combinación con un pie en el Estado con otro. Pero también crecía a ritmos tan acelerados la educación superior, la educación básica, que todos tenían la posibilidad de, incluso de, si no sabían ejercer su profesión, a lo mejor aprendían a ejercer la docencia. Y así fue como yo me convertí en académico de educación superior, porque como no sabía litigar, pues me tuve que poner a enseñar un poco de historia política, de introducción al derecho, de ciencia política, sistema político mexicano, y ahora hasta de historia de la educación. En fin. Pero las cosas cambian. El mercado de trabajo del subsistema de educación normal es radicalmente distinto, ¿no? Es un mercado de trabajo acotado. Por más de un siglo, todos los egresados de las normales tuvieron plaza automática. Por una razón muy simple. Creció a un ritmo tan acelerado la educación básica, ¿sí? Y sobre todo a un ritmo más acelerado que el sistema de formación normalista, que siempre faltaban maestros, ¿no?, de educación normal. Entonces, todos los egresados de las escuelas normales, por más de un siglo, tuvieron una plaza automática. Luego, la década de los 70, el cambio en las cohortes demográficas de edad, que disminuyó la demanda por educación básica, primero en primaria, después en secundaria, luego en preescolar, pues le jugó una mala pasada
a la plaza automática de los, para los egresados de las escuelas normales. Por primera vez, a finales de los 70, el número de egresados de las normales fue superior al número de plazas disponibles para emplearlos como docentes en la educación básica. Lo estoy diciendo de una manera muy agregado. Esto varía de una región a otra, de un estado a otro, de un nivel a otro. Pero como no tengo tiempo, tengo que caricaturizar. El caso es que pasamos de la era de las plazas automáticas a la era de las plazas escasas, a la era de las plazas disputadas y finalmente a la era que estamos viviendo ahora, la era de las plazas concursadas. Y además, tal vez, a la era de las plazas docentes, donde un examen reemplaza o tiende a reemplazar al sistema de formación inicial de maestros. Esto es, último, es lo más grave. Bueno, la escasez de plazas, por supuesto, propició y fue un terreno fértil para fenómenos irregulares y de corrupción, compra-venta de plazas, toda la historia que nosotros sabemos, pero eso no justifica ni siquiera eso, lo que están intentando hacer, lo que están haciendo con el sistema de formación normalista y con el magisterio mexicano. Bueno, fin. Tenía otros temas, la comparación de las formas de representación corporativa, de la representación sindical en cada segmento, pero ya no hay tiempo. Un cambio muy importante ocurrió en 2005. Todos estos tres subsistemas que nacieron separados, que predibujó Sierra en su discurso de inauguración de la Universidad Nacional de México, ahora UNAM, funcionaron por separado. Pero, como he intentado explicarles en esta historia, tuvieron vasos comunicantes. O la suerte de la relación con del Estado con unos terminó afectando la relación con los otros. Y viceversa, ¿no? Las malas décadas para la UNAM fueron buenas décadas en el arranque y en la configuración del sistema de educación normal y tecnológica post-revolucionaria. La reconciliación entre la UNAM y el Estado no afectó la expansión y la consolidación del sistema de educación tecnológica, pero en cierto sentido sí afectó la relación entre el Estado y la educación normal, y sobre todo las escuelas normales rurales. Pero funcionaron por separado los tres subsistemas, a pesar de estos vasos comunicantes. Funcionaron por separado incluso en la propia estructura administrativa de la Secretaría de Educación Pública. ¿Sí? Por un lado el sistema universitario, por otro lado el tecnológico y por otro lado el sistema normalista. Se crea una primera subsecretaría en 1958 para atender al subsistema tecnológico. Y creo que el primer subsecretario, Bravo Aguja, era egresado del Instituto Politécnico Nacional o era profesor del Instituto Politécnico Nacional. Después se crea otra subsecretaría para los universitarios, ¿no? Y la educación normal oscilaba entre alguna de las subsecretarías de educación superior o la subsecretaría de educación básica. Hubo alguna vez una subsecretaría que hasta 2005 se llamó Subsecretaría de Educación Básica y Normal. Y el 2005, la dirección general responsable de la conducción técnica y académica de las escuelas normales de todo el país pasó a depender de la Subsecretaría de Educación Superior, donde finalmente quedaron juntos los tres grandes subsistemas de educación superior, el universitario, el tecnológico y el normalista. No estoy seguro de que eso haya beneficiado al normalista. Yo creo que el normalismo era más visible en básica y que se hizo invisible, ¿sí? Incluso innombrable en el discurso oficial,
¿sí? Dentro de la estructura de la Subsecretaría de Educación Superior, que tiende a privilegiar la atención mucho más al subsistema universitario y al subsistema tecnológico que al subsistema de educación superior, que creo que lo quieren pasar a mejor vida. Esta es la historia larga. Muchas cosas han cambiado, pero yo, como soy romántico, pienso que las marcas de los orígenes de cada uno de estos tres grandes subsistemas se conservan hasta nuestros días, a pesar de que se desaparecieron las condiciones en las cuales se fueron configurando, ¿no? Y a pesar de todas las transformaciones que cada uno de estos tres grandes subsistemas de educación superior han estado experimentando, sobre todo en las últimas 3 o 4 décadas. Muchas gracias. Perdón por echarme un rollo tan largo. Muchas gracias, Alberto. Hacemos un receso, 10 minutos si les parece, y regresamos por una que otra pregunta. Gracias. Te faltó un punto importante, ¿eh? Ahora los tecnológicos federales y los descentralizados tienen una estructura común, ¿sí? Que ¿ya? es el Tecnológico Nacional de México. Sí. ¿Ves? Pero ese es demasiado reciente. Sí, 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 sí. Pero tiene implicaciones. Luego, cuando se va a tener ese es el